Hola, me has atrapado en medio suavemente. Te traigo mi suave. Regresé de entre los muertos con música de YouTube que cumpla con los derechos de autor. Disfruta de la gloriosa suavidad conmigo bajo mi gobierno. Viviremos a mil suavemente mi corazón. Es tiempo de suavemente. ¿Te das cuenta de que suavemente es para siempre? La luna y el sol se morirán, pero la suavidad es suave. Las estrellas brillarán intensamente. Todas sabrán suavemente lo que es suavemente de nuevo. Un millón de veces suavemente multiplicando por otro millón. La risa. Me sale la risa, perdón. Hola. Me lo he aprendido todo. Me lo he aprendido todo en un día. Ayer me dio por hacer el maldito copy y dije, ya está. Mañana cuando empiece stream leo suavemente. Bueno, leo no. O sea, me lo he aprendido todo para decirlo ahora. En fin. Suavemente, gente. Suavemente, Munis. Bueno. ¿Qué tal todos? He vuelto, estoy un poco mal del estómago, pero XD. Vale. Efectivamente, es el juego transformado en diablo. He puesto las reglas. Por si acaso, voy a... Mira, voy a recitar las reglas y eso voy a explicar alguna que otra porque XD. Vale, a ver, primero que todo el objetivo, o sea... He decidido hacer esto con unos amigos, voy a ver si puedo... De hecho, puede que sea una Shino a la llamada. Voy a decirle... ahí. Vale, voy a empezar llamada con él un momento, pero... Debería escucharse, vale. El objetivo es llegar a Fontaine, ¿vale? Terminar la conquest de Fontaine. ¡Hey! ¡Hi, Shino! Ah, Shino. Hi. I was like, I said hello, isn't it working? Hi. Streaming now, just explaining a bit the rules. So, you'd rather stay here or just say whenever we have something to update, you know? I can stay in the call, just muted, and whenever you need like an update or something, I can unmute and call. Oh, alright. And do you want me to mute or do you watch the stream or what do you prefer for me to do? You can say mute. It's up to you. All right. Then I'll just mute so I don't bother. And if you wanna watch the stream, then you just tell me, and that's it. All right. I'm gonna mute now. Thank you. Vale. Bueno, pues eso. He decidido empezar el stream con Sino. Vale. No empezar el stream como tal. Pero a ver, la cosa es. Con un grupo de amigos hemos decidido hacer un Nuzlocke de Genshin. ¡Hola, Shino! Shino español, madre mía, Shino español. ¡Hola, Shino! Pero eso, nuestro grupo de amigos hemos decidido hacer un Nuzlocke de Genshin y pues he decidido, mira, voy a streamearlo. Está, como he puesto en las reglas, está inspirado por el youtuber Killer Kokomi. Podéis ir a ver su vídeo si entendéis inglés. Y pues he pillado varias reglas de ahí, pero he puesto otras porque, por ejemplo, yo no tengo mucho tiempo libre, otra gente ahí tampoco tiene mucho tiempo libre. Entonces pues hemos puesto, por ejemplo, la regla de no hacer eventos, porque si hay gente que tiene más tiempo libre que otras personas, pues va a conseguir más protogemas, entonces no sería muy justo. Y pues nuestro objetivo es llegar a Fontaine, terminar el Archon Quest, la misión de Arconte de Fontaine, con la cantidad de menos personajes muertos posible. Y luego ya, dependiendo de los resultados, ya veremos qué pasa. No sé si acabaré compartiendo los resultados, pero básicamente la persona que termine la conquista de Fontaine con menos personajes muertos es quien gana el Nuzlocke. Así que sí. como he puesto las reglas, si un personaje muere, no se puede volver a usar. Eso se entiende. Se pueden hacer tiras en cualquier banner, pero la cuenta tiene que ser free to play. Vamos, no gastar dinero. Pero si quiero, yo qué sé, si... Ahora mismo que no sé qué banners están. Está el de Xian, Yun y Nahida. Si quiero esos personajes, puedo tirar por ellos tranquilamente. La cosa es eso, no puedo gastar ni un centavo en el juego. No se pueden jugar los eventos, como he dicho antes. No se puede usar comida u objetos que curen. Vale. XD. Self-explanatory, se explica solo. Eso sí, se pueden usar las estatuas de los 7, así que... Y también pues se pueden usar personajes que curen.
Por ejemplo, en este challenge, en este reto, podemos ir al abismo y pillarnos a la Bárbara gratis. Entonces, pues, Bárbara puede ser un personaje muy útil en este reto si es que no conseguimos otro healer antes. Como puesto, no se pueden usar personajes con escudo, así que vamos a recaer en esquivar y todo eso. Y es que, claro, no vamos a tirar el banner de Noel porque Noel tiene escudo y XD. No se puede usar el co-op porque va a ser muy injusto a la hora de pasarnos ciertas misiones o todo eso. Y se pueden buildar los personajes. Así que podemos, yo que sé, eso, literal los builders. Furina o Zombie, pero... ¿Pero por qué la comparación? O sea, no entiendo por qué se me compara con Furina. Es que literalmente... ¿Pero qué tengo de parecido con Furina? No lo entiendo. Obviamente una diosa debe ganar. Ay, muchas thank yous. Ahora bien, ¿quién es Nubilette entonces? Es que... Oratrice Mechanique de Annalise Cardinal. Tremendo temazo, en verdad. Yo soy Nubilette. Vale, dejamos a Shino como Nubilette. Como Nubilette. Pero... eso, no entiendo. Mira un mensaje más arriba. Pero es que no entiendo por qué Furina exactamente. ¿Por qué exactamente Furina? Podría ser, yo que sé, Shogun o yo que sé. ¿Quién era Nahida? En plan, podría ser Nahida, pero no. Es Furina. No me quejo, adoro a Furina. Pero XD. Le sabes. En armónica siempre le sabe. Se mira un documento de Google que tengo un momento. Tengo que buscar una cosa y ya rapidillo. Si me dejan de quedar notificaciones de Amino por la cara, porque literalmente ya no uso Amino y no tengo ni idea por qué me siguen llegando notificaciones de Amino. Pero XD. Anyway. Vale. I found it. Voy a ponerlo por aquí, en plan. Fuck, I have no idea. Voy a dejarlo aquí. Ya está, Ipi. Yo siempre les... Eso es, en armónica siempre está basado. Bueno, vamos allá. Yo ya voy a avisar, no voy a leer la historia ni nada. Ya me sé la historia del juego. Vamos a hacer dialogue skip. Así que si venís aquí por la historia del juego, irse. Vale, Urchi va a saber, pero... Urchi, Sora... ya sabes a lo que me está recordando esto ahora mismo. Holy shit. Valentísimo la cinemática en el stream. La castrosa. Y la diosa de Minecraft. Voy a dejar un poco de volumen. Nada, pero... Perdón por el toxido, perdón. Lo siento. Vale. Quiero hacer una referencia a algo. Valentísimo. Alumín. ¿Hay alguna cosa que dijo Lumín en... ahí, ya sabes dónde, que podamos referenciar? Porque que yo sepa, en plan, la mayoría que hicimos con Lumin fue la típica de... ¿Sabes qué? A little fun fact, the stream keeps bugging for me. Oh, I see now. Are you listening to me from Discord or... Wait, do you want me to... Well, maybe it may be because of the cutscenes. Like the cutscenes are really heavy, so yeah, that might be why. But yeah, tengo una idea de cómo voy a llamar a Lumin. Streama muy mal. Terrible. Voy a. No lo vais a entender todavía. Pero algún día lo entenderéis. Madre mía, ha dicho Sora. El número ha dicho Sora. Madre mía. Es que en Galicia no tienen wifi, entiéndela. Ni siquiera estoy en Galicia.
terrible. Streamear Genshin con este PC. Oni-chan. Y así, gente, hemos sido atrapados en la dimensión de Sword Art Online copiada en Minecraft. Y estaría bien buscar unos nuevos juegos a los que jugar, por ejemplo, Fortnite. Esto literalmente... espero que prontito podáis entender las referencias que acabo de hacer. Y tal vez si hay alguna cinemática que no me puedo saltar, tal vez se me escape algo, pero XD. ¡Chao, Sora! ¡Chao! ¡Provecho con las tostadas! Me da envidia, tío. Tostadas, qué ricas. Anyway, empezamos el juego en Minecraft. Encerraron, se viene como acá. Hippie, saltar. Vale, gente. Ostras, qué rápido se gasta la estamina cuando no tienes las estatuas. Vale, una cosa. Aquí había... ¿Puedo...? Y ahora se me va a gastar la estamina. Porque me suena que había un cofre. Vale, hay un truco. Pa. Bueno, espérate. No se me va a gastar la estamina. Vuelve, Lumín, rápido, no te mueras. Vale, me he muerto. Nuzlocke perdido. Ya está. Se termina el Nuzlocke, chavales. Nah, pero... XD. Espero que esto no cuente. Simplemente, bueno... Voy a usar a la Traveler hasta que... Eso. Hasta que pueda tener otro personaje, pero luego ya no lo usaré. Porque por mi estupidez ya no puedo usarlo. Anyway. Es que, tío, tengo muchas ganas de enseñaros ese proyecto, os lo juro. ¡Equipado Fortnite! Ok, vamos a desbloquear esto. ¡Yippie! Gracias por decirme un montón de cosas que ya sé. Dame eso. Amigo, que ya sé todo, basta. Tengo 160 resina, madre mía, voy a farmear desde el primer día. Venga, gente, hasta mañana, pero... Aquí termina el camino, tendremos que escalar, Maya Paimon. Genial, muchas gracias, eres muy inteligente. Lo rápido que se sube de nivel, nada más empezar el juego, es increíble. Déjame recoger esto. Quiero madera también. Yippie. Qué raro se siente empezar Genshin de nuevo. Tutoriales, wow, qué divertido. No hay problemas. What the fuck? ¿Por qué hay tanto? Una protogema, increíble. No puedo ir a la pantalla de ese aún, terrible. ¿Me puedo suicidar de hasta ahí? En fin. Yuhu, qué divertido. Wow, Genshin Impact. Pájaros. Pájaro. Bueno, vamos a skipear todo. El forastero que atrapó el viento. Y la zoofilia. You'll know someday. Ah, claro, es verdad que no puedo... Ah, claro, no puedo volar. Terrible, la verdad. ¿Puedo suicidarme, Paimon? ¿Me vas a dejar? Ya, déjame recoger esto. XD. Bendy se va a enfadar conmigo por hacer eso. Porque, claro, todos sabemos que a Bendy le gustan los dragones. Voy a dejar de hacer referencias. Algún día lo veréis. Es un proyecto al que le estoy poniendo mucho empeño. So, yep.
especular lo que queráis. Asterisco, asterisco, asterisco. No entiendo absolutamente nada. Anyway, manifestar la... Pensaba que se había bugueado o algo y que me iba a dar de repente la visión geo por la cara porque lo he visto dorado. En fin, la vida. ¡Yipi! Madre mía, viento. O sea, ¡fua! Chaval, increíble. Ahora puedo hacer drogas con esto. Es un enlace. ¿Por qué mandarías un enlace en el streamer de Mónica? Progreso de exploración 1. Compara eso a mi 100% en Monstad en la cuenta original. Pues entre los elementos de este mundo puedo sentir la droga y cocaína y... Ah, es vale. Paimon, cállate. Ya, Paimon, cállate. Que se ha cagado. Ah, bueno, vamos a matar esta cosa. XD. Espera, tengo la mano mal puesta. Al agua, patos. Come here. Yippee. Oh, ya. Que el viento nos guíe. ¡Wow! ¡Un huevo! Por la cara, porque sí, un huevo. Mam. Anyway, guay, muchas gracias por decirme literalmente cosas que ya sé. Fortnite. Fecha de nacimiento. 31 de diciembre. Yippee. ¿Qué es esto? Editar perfil. ¿Qué puedo poner? ¿Dónde caemos, gente? No, tremendo. Vale. Genial. Muchas gracias por las protogemas. Ok, correo. Ah, qué guay. 10 deseos por la cara, genial. Vamos a gastarlos en el estándar. O sea, como he dicho antes, no vale el banner de Noel porque... A ver, puedo tirar en el banner de Noel como tal, pero... No va a rentar porque técnicamente Noel usa escudo y pues... No podemos usar personajes con escudos, así que XD. Ok, creo que voy a tirar por Nahida luego si tengo algún ticket de deseo gratis. Yipi, muchas gracias. C para abrir un nuevo personaje, vale. No quiero mejorarlo ahora. No voy a usar la Traveler, seguramente. Vamos allá. A ver, tengo más cosas aquí. Comunidad, no me interesa. Basta. Adiós. Can I type in English? I feel like Spanish is gonna kill my brain. Okay, don't worry, it's fine, it's fine. But your Spanish is pretty good, like... Yeah, what I heard about when you typed, it was like pretty good actually, so... Yeah, you were doing great. ¿Qué es esto? Cambiar la tarjeta. Vale, voy a ponerme la tarjeta bonita. Gracias. Paimono. Anything. Anyway, alt izquierdo. Ah, vale, coño, la dislexia, vale, que le he dado el derecho. Vale, gracias. Qué raro se siente literalmente no poder volar. En plan, ¿cómo me gustaría tener ahora? Voy a ver si me puedo cargar a estos bichos. Es Coca, Paimon. Bien. That's a lot of damage. 2, 3. Ya, muere. ¿De dónde es cojones ha sacado el pyro, tío? Bueno, a ver. Cofre, que seguramente no nos dé nada útil, pero vale. Vale, una receta por la cara, porque sí. Que sí, que ya sé que... Equipar artefactos. Vale, equipamiento rápido.
Ya está, esto es lo único que puedo usar. Como tal, en fin. I try, but you can continue speaking Spanish. I can understand. Or better even, probably she really want to have her brain kill if she had to speak in English for the entire duration of the stream. I'm, excuse me, I can't. In fact, tomorrow with Chino, we'll have a full English stream, so... Bitch, you better shut the fuck up. Like... I want to make an announcement. An Harmonica the VTuber is a bitch-ass motherfucker. He insulted me in my fucking stream. ¿Qué es el de factos? Ah, es algo... Es algo nuevo que han metido. En el que básicamente... Mira. Aquí... Ah, bueno. Esto, pues, es los artefactos que usa más la gente. Puedes dar también aquí, va bien rápido. Esto te recomienda cosas basadas en los... En lo que usan otros jugadores. Y luego, pues, si le das a configuración personalizada, puedes poner aquí el set, los substats, y los main stats que quieres, y te va a pillar artefactos. Aunque yo prefiero hacerlo aún así manualmente, porque me ha salido... Lo he probado con Shogun y me ha bajado bastante como el daño, lo que sea. Entonces, pues, yo prefiero seguir haciéndolo manualmente porque encima ha añadido aquí como más filtros. Ahora puedes, en vez de poner solo dos, puedes poner tres. Y también, pues, al filtrar conjuntos te dice aquí más, el que más usa la gente. Así que yo creo que bien, en verdad. Sí, más de hacerlo manualmente, pero quise. Moon picada. Enar, no estamos en pisos picados todavía, cálmate. ¿Qué? Vamos a matar esto. Sorry. Too slow. You're too slow. Oh. Es una... Es que al mismo tiempo es como que pienso en Odetari, pero también pienso en Genshin. Digo, en Sonic. Vaya. Anyway. Cofre. Lago de Sidra. Oh, gracias. Ha sido medio raro porque no puedo volar y pensaba que podía, pero es que se me hace muy raro no poder volar. Pato. Pez. Yipi, muchas thank yous. Vamos a matar estos también. Creo que esto me da por lo menos rango de aventura. Así que puedo subirlo un poquillo, la verdad. Qué rápido se matan al principio del mundo, chaval. Me cuesta más hasta con mis personajes buleados. Anyway. Yippee. He regresado entre los muertos con música de YouTube que cumple con los derechos tanto... No voy a volver a decirlo todo. ¡Tetas! ¡Hola, tacos! Conjuntos recomendados para el Fornite. Literalmente, ¿dónde cabemos, gente? Bueno, es de mal gusto apropiarse del chiste de otro, así que XD. Espero que cuando suba cierta cosa... No me pase nada malo por haber soltado esa referencia. A ver, agua. Aprovechando que sale otra cinemática. En la que no voy a poder volver ver igual. Tetas, tetas, tetas. Tetas, tetitas, tetazas, tetorras. Ey, pequeña, no digas esto. No digas eso, eres perfecta. Eres dulcísima. Also, definitely not in Monster already. Deng, tengo que... ¡Coca! Deberíamos parar con las referencias porque a este paso todo el mundo va a saber de lo que estamos hablando. Y literalmente estamos spoileando a todo un montón de... XD. Oye, Mon, ¿cómo estás haciendo lo de la cuenta? Teledor, tacos, me cambio de server y ya está. Me cambio de server y ya está, porque sí. Voy a agarrarse en tu cabello, gracias, Paimon. Esto va a... literalmente, me has jodido los rizos, Paimon. ¿No ves lo despeinada que estoy ahora? Me cago en la puta. Ah, no... ¿No te borra ni nada? No. En plan, si vuelvo al servidor de Europa luego, me va a seguir otra vez que la cuenta de Europa bien, así que XD. Sí, no deberíamos hacer más spoilers. En verdad tengo ganas de ver qué es lo que está y... Sí, en plan, ¿qué creéis que es lo que estamos planeando? What are we cooking?
porque de verdad es algo que va a llevar mucho tiempo editar, pero que va a merecer la pena. Y espero que os guste cuando lo veáis. Es un proyecto que le tengo muchísimas ganas desde hace mucho tiempo. ¡Mira cómo corre la lesbiana! ¡Wow! Tetas. Ese vídeo no estará monetizado, lo más seguro es que no. ¿Qué? So. ¡Saludos! ¡Me llamo Fortnite! ¡No suena la frega por aquí! Vamos a ir con el clásico. Muchas gracias, Asviano, te quiero mucho. Ya me perdí. Te pasa por no participar con vosotros, tacos. Nah, pero... fuera coñas. Si de momento va ese proyecto, gracias, Amber, vamos a usarte muchísimo. Pero para cuando tengamos el proyecto, cuando termine de editar, o sea, el proyecto este de que estoy hablando, de momento solo tenemos la parte de Mondstadt. Pero tacos, si quieres unirte para cuando hagamos la parte de Liwe, puedes unirte si quieres. Que de hecho tengo muchas ganas, en plan, quería hacerlo contigo porque sé que te gusta el tema. Entonces pues... XD. Cambiar. Wow, madre mía, un arma mejor que otra. Genial, madre mía. Muchas gracias, muy útil todo. ¡Ah, ya entendí! Efectivamente. Todo bien. Vale, tesoro. Súper útil todo. Punto, punto, punto. Espera, quiero joder a Timmy. Quiero joder a Timmy, estará ahí. No me gusta Liwe, espera ese Fontaine o Inazuma. Ah, ok, I see, don't worry. Amber es marrana, es lesbiana, vale. Le gustan las tetas, como a mí. Sí, ahí es yo. Ya. Siempre me da cosa ver esto aquí. Voy a... gracias. Yipi, conseguí un montón de... ah. Hola. Adiós. Skill issue, bitch. Anyway. ¿Está Timmy? No está Timmy, pero vamos a joderle igual. Dale, Amber, tú puedes. Shooting. Ah, claro, que lo tengo en la posición 2. No voy a darle a casi ninguno, pero... me sirve, que me sirve así. Que Timmy vuelva por la mañana. A ver, que no hay nadie. Vamos. Increíble todo. Lesbiana y marrana. Puede ser las dos, tiene sentido. Ah, espera, que... ve al lugar indicado por Amber. Ah, que no tenía que ir a Mondstadt aún. Vale, vale, vale. Bueno, Amber, sube por aquí. Quiero que seas guay. Es literalmente como los niños... mi infancia literalmente era subirme a los bordes de cosas random. Y XD. Y ya está. Ay, está la señora esta que nos da como... comida por la puta cara. Que nos enseña a cocinar la mina esta. Bueno, no podemos conseguir lo de cocinar aún, creo. Terrible. Cocinar. Guay. Gracias. De todas formas, no podemos usar lo de... no podemos usar alimentos ni nada en el Nuzlocke, así que... terrible. Vale. Waypoint. Madre mía, nivel 3. Increíble. ¿Cuánto nivel? ¿Ha dicho Nigasanai? Por la cara, porque sí. Elimina los Illusions errantes. Ok. Solo hay uno, pero vale. Ok. Gracias por nada. Gracias, Amber, por no darle ni un poquillo. Bueno, a ver, por lo menos solo tiene Pyro. Ahora, ya está, afuera. Ah, afinidad Pyro. Guay, muchas gracias. Ya me sé absolutamente todo. Mientras me des protogemas, soy feliz. Ahora tienes que ir aquí arriba. Despejar el campamento. Pobrecitos, ¿no?
Nada, mentira, me la suda todo, moriros. Me acuerdo que cuando empezaba con el juego este Hibitsur me costó literalmente muchísimo. Y solo tengo que hacer esto. Anyway, ven aquí. Pulsa G para omitir los tutoriales. Para ir a los tutoriales lo viste, pensaba que ponía omitir. Anyway, dame todo. Chucha. Hola. Adiós. 4. Me hace mucha gracia ver golpe crítico 2. Me recuerda una imagen que había de la. De la ulti de Shogun. Y literalmente era daño crítico 2. Me hace mucha gracia esa imagen. Por cierto, Nozomi, cuando salgas parque estaré en llamada por si quieres verme tirar. Ay, de una. Aún no sé por quién voy a tirar de Penaconi. En plan, ni siquiera. Ni siquiera he llegado a Penaconi aún. En plan. No he llegado a Penaconi. Y ya me he hecho un spoiler tremendo, porque ya sé que uno de los personajes no lo pasa muy bien, que digamos. Pero en fin, la vida. Está en esta versión. Ah, vale, 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 vale. Ayer Tacos, por la putísima cara, me dijo Munkaz es el Star y le mandó una captura de Black Swan y me quedo a lo... Tacos, en serio, fue un tremendo halago que me dijese eso. Porque literalmente, justo... en el stream de Honkai está Rail de... Ahora sí tengo que hablar con Lalin, madre mía. Justo en el stream que hice de Honkai está Rail el martes, creo. Estuve simpeando por Black Swan un montonazo. Y es en plan... Adoro cuando... O sea... Es que para mí uno de mis mejores cumplidos es literalmente cuando me comparan con un personaje que me gusta. Y es en plan, bro... Ese es el mejor halago que me has podido dar en... Y no tienes ni idea de lo feliz que me hace. Muchas gracias. Anyway. Te tengo que hacerme hasta una maldita lista de personajes con los que me comparan y compararlos con mi king list actual. Y es en plan... ¿Me ve la gente mentally ill o lo disimulo bien? Aunque... Bueno, el personaje con el que más me han comparado la gente, ya lo mencioné en un stream, que es también creo que me parecía físicamente... Mafuyu es Hina Project Sekai y es en plan, bro... I know you know, es en plan... Cuando me dicen, me recuerdas a Mafuyu, es en plan... Do they know? No, mentira. Agua. Yo quiero llenar mi botella. Venga, vamos a soltar todo. Tengo 108 tiradas para allá, madre mía. ¿Tienes 50-50 garantizado o...? No sé. Anyway. Voy a pillarme un chocolate porque creo que me está bajando un poco más la tensión. Vale, para que los que no sepáis, porque lo he puesto en Twitter... desde el miércoles, sí, desde el miércoles, he estado con la tensión... Recomiendo hacer una aventura, vale. Pero, vale, yo de por sí, voy a mencionarlo ya, tengo hipotensión, tengo la tensión muy baja. Entonces, para mí tener la tensión baja no es como que... Qué chucha. Bueno, para mí tener la tensión baja no es como que sea muy, you know, muy raro. La cosa es, básicamente, mi tensión suele rondar entre 8, 12, yo qué sé. El problema es, el miércoles me empezaron a dar como pinchazos en el estómago. Y pues estaba en la calle y me fui a casa por eso porque me empezaba a doler. Llego a casa y me tengo que tumbar en la cama porque literalmente me estaba por desmayar. Y luego me tomé la tensión 4.5. Para los que no lo sepáis, es bajísimo. Una persona normal debería tener como 16, creo. Y cuando la tensión baja de 5,
Ahí ya hay muchos, muchos problemas. Y llevo desde el miércoles con la tensión más baja de lo normal. Lo cual es un poco un problema, porque, bro, si algún día desaparezco, bueno, me lo tomo un poco a broma, pero don't worry, estoy intentando comer y todo. Pero sí, es verdad que si algún día, de hecho, me encuentro mucho mejor comparado con el miércoles y podía hacer el stream. Pero si en algún momento, pues, tengo que cancelar streams o algo, no os preocupéis mucho, que seguramente la mayoría de veces va a ser por dolores de estómago o hipotensión y ese tipo de cosas. So, don't worry demasiado. Anyway. ¿Debería tomar el chocolate o no? Porque la cosa es... vale. Porque hay dos tipos de tensión, ¿vale? A veces me dan bajones, pero pueden ser tanto de tensión por la hipotensión o bajones de glucosa. Y no queremos que sea un bajón de glucosa, porque eso significa que el azúcar que una persona normalmente tomaría para subir la tensión, lo que va a hacer es que me baje la tensión. Y tuve una experiencia con eso en la calle una vez. Estaba con amigos. Voy a tomarme un cachito pequeño, porque encima es chocolate negro, así que no tiene mucho azúcar. Pero una vez estaba con la calle con unos amigos y me empezó a bajar la tensión. Y, vale, antes, para contexto, comimos un poco de dulce helado y pues XD. Y la cosa es que no me bajó la tensión al instante. Y cuando me bajó, pues básicamente yo no pensaba que era de eso. Así que estaba sin encontrarme mal, fuimos a un centro comercial, nos sentamos y me pedí un Aquarius. Ya sabéis cómo fue a partir de eso, porque el Aquarius tiene azúcar y por un momento me sentía bien, así que me empecé a sentir mejor, salimos a la calle, todo bien, todo joya. Luego me empezó a bajar más la tensión aún y tuve que literalmente tumbarme en un puto banco de la calle. Es que, bro. Bro, o sea, lo mal que lo pasé. Por eso, porque además eso, la sensación de mareo y le sumas mi emetofobia. Estaba literalmente a lo... Nah, bro, aquí me muero, aquí me muero. Pero, ni al final todo salió bien, así que... Volví a casa, no vomité, así que genial. Chocolate. Solo quería una loncita porque... Esto no me está sentando mal. En plan... Es un poco un 50-50. Porque o me sube la tensión o me la baja más y me muero. Pero en fin. Creo que con esto no me está sentando mal, así que... Piola. Ok. Bueno. Gracias por venir a mi TED Talk, señores. Vamos a hacer este puzzle que ya que estamos... Me acuerdo que hice por primera vez este puzzle en móvil y fue horrible, te lo juro. No sabía cómo hacerlo. Y era, o sea, se me, junto con ese Inazuma en el que si vas al mapa interactivo de la comunidad, todo el mundo se está literalmente cagando en todo. Cofre lujoso, muchas gracias. Qué mona eres, Numin. ¿Qué vas? Lo tengo que garantizar. Vale, he ido eso muy tarde, pero mucha suerte tirando por Sparkle. Que he oído que no es tan linda como parece, pero bueno. Ah, espera, que tengo que venir aquí abajo. Ah, claro, a la estatua de esto, porque aquí se pone una cinemática y luego conocemos a Kaella y vemos a un dragón que busca cocaína y así. Planeador, gracias Amber, literalmente. Me acabas de salvar la vida, Amber. Ya no voy a tener que... Ñe, en fin. Me acuerdo que literalmente la prueba esta de planear en el móvil, porque yo, vale, para contexto, empecé a jugar Genshin creo que en la 1.4, cuando estaba el primer festival este de Mondstadt, no me acuerdo, cuando estaban dando a Rosaria y era el primer rerun de Venti. Me acuerdo que había una misión con Amber, que era de la prueba de aviación, en la que tenías que literalmente hacer como... No me acuerdo qué cosas, pero me costó un montón porque yo jugaba en móvil cuando empecé a jugar Genshin. No tenía PC como tal, y pues fue en plan...
Coca. En fin. Ojalá poder saltarme las cinemáticas, te lo juro. Nada, increíble. Y no vamos a volver a ver un minijuego como este en todo lo que nos queda de partida. Bien, las putas texturas, ¿dónde lleva? Estamos. Esto no es Monster, bro. Ok, deja de moverte, por favor. Storm Terror de Balin. Te estoy lanzando un puto laser piece y... no parece que te importe. Por favor, llora. Llora de terror. Llora de dolor. ¡Que no me pidas coca! En fin. Así que me da igual que mis padres sean así. Nah, makes sense. Anyway, yo a Kafka, como iba diciendo... Kafka, me haría lo que sea y le daría las gracias. En fin, la vida. ¿Y dónde caemos, gente? No. En fin. No más spoilers. Sí, ya he repetido chistes. He repetido chistes todo el rato. Aplausos, Kaella. O sea, ves a dos personas random y lo primero que haces es... aplausos, porque sí, por la puta cara, porque te apetece aplaudir a persona, a gente por la rana. Yo obviamente, siempre que voy a ver a uno de mis amigos y está con una persona que no conozco, lo primero que hago es aplaudir de toda la vida. Esos son modales increíbles. Amo Scarpel, mi psicópata favorita. Tremendo. Es linda, no voy a mentir, es muy bonita. Pero... lo siento, pero existe Black Swan. Existe Black Swan. Yipi, armario. Porque obviamente, cuando conoces a gente por la primera vez, lo primero que hacen es regalarte un armario. En fin, vamos a cambiar las alas. Estas son más bonitas. Amber, lo siento, tú te quedas con las feas. Que te jodan. Espera, que hay un... ah, claro, este es el viejo, ¿no? Ah, no, este es el nuevo. Este es el viejo. Me gusta más el nuevo, la verdad. ¡Yippie! Muchas thank-yous. En verdad no hay mucho cambio, pero aquí esté. Black Swan es su novia. ¡Ah, en serio! La otra visita acompañante es tan gay. Dang. Bueno, a ver si... si le gusta Sparkle, pues vale, no voy a protestar. Que haga lo que quiera, pero... si cambia de opinión... estoy disponible. 5. Guay, gracias, Paimon. Pensaba que ibas a decir algo más útil. En fin. No, Black Swan is mine. No, sí. Shut the fuck up. Compara la cantidad de cinemáticas que tiene Mondstadt, que a ver, que no son tantos, que tal las cinemáticas en total son como 20 minutos. Pero compara las cinemáticas de Mondstadt con las de otras regiones. En plan, en Mondstadt te meten cinemáticas cada 2x3. Like this lesbian over here. Ok, Jin, ya te conocemos. Billy Jeans, not my lover. She was a girl. She says I am the one. But that kid is not my son. Oh, she says I am the one. But that kid is not my son. Me acuerdo que escuchaba esa canción hace años sin saber la letra y ahora escucho la letra y es en plan XD. Me imagino a los... ¿eh? A ABS, como la puta imagen del tipo... Habla chungo, del tipo corriendo con un montón de chicas vestidas de novia persiguiéndolo.
La verdad que sí, Black Swan, mi reina. Le daría todo. En fin, vamos a tirar por... Tenemos deseos gratis, así que... Vamos a tirar aquí, a ver qué nos sale. Un personaje bueno, que no tenga escudo. Faruzan, vale, guay, gracias. Si hago una single que me sale ahora. Y mágica XD, vale, genial. Voy a poner esto porque no quiero que me dejen a Marquita ahí. Gracias. Y creo que voy a tirar por Nahida. Bueno, no tengo suficiente ahora, espérate. Gangas de Paimon. Polvo estelar, esto, obviamente. Déjame ver un momentillo mi página por excelencia de Genshin Impact. Chichi. Imagina. Imagina que me sale Chichi. Sería terrible. Vale, Genshin. A casa, database. A ver. Con los personajes que tengo... solo tengo a Lumine, Amber y... Espérate, voy a ir a las estadísticas generales. En vez de al team building, porque ahí tengo mis otros personajes puestos. ¡Qué! ¡Hola, Chris! ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Vale, creo que voy a ir por Nahida. Plot twist, me sale la primera pool. Sería gracioso, ¿tienes? Ay, quiero saltar. Vale, una Amber Copa. Amber, supongo, no sé. Libro, qué bien. Vale, pues... XD. Adiós. No quería hablar contigo, Lisa, lo siento. Farufu. Farufu. Vale, a ver. Con el equipo de ahora, espérate. Lisa, furtivo, rencor. Vale, mucha mierda, vamos. Fortuna las puertas. Ah, vale, un deseo gratis, genial. Vamos a probar los personajes porque sí. Bueno, espera, esto... Un momento, he puesto que no se puede jugar eventos, pero... Vale, espera, voy a salirme de aquí. Nahida las 10 tiradas, ¿te imaginas? A ver, voy a usar lo que me han dado esto, pero no sé, en plan, no sé si puedo usarlo. Es sombra férrea, vale, genial. De puta madre. Con la chorra afuera. En fin, tienda, vale, ya he entrado aquí, no quiero nada más. Logros, vale, genial, muchas gracias. Protogemas, porque sí, por la cara, guapísimo, guapísimo, hermano. Buah, chaval, no quería esta página, quería ir aquí. No, a ver, equipo. Me lié entre esta realidad. Este. Y sigues Nahida en Temple, so I cry, please don't. Don't cry, we love you, Shino. Vale, voy a ponerlo así de momento, no tengo ningún personaje más porque Liseka ya no me lo dan aún. Vale, pues Fortnite va a ser nuestro main DPS de momento. Hasta que pueda conseguir otro personaje mejor, I guess. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a robar libros. Porque sí. Shinken, go Sapphic, go. Let go, lesbians, go Sapphics, go. Go, lesbians, go. Anyway. La mayor pity así rápida que he tenido en Genshin ha sido literalmente con la C1 de Raiden, que me salió como a 30 pity, creo. Pero XD. Bueno, no, la menor pity que he tenido fue literalmente sacar a Baizu y una o dos tiradas después sacar a Jin. Esa fue la mayor pity que tuve. Presiona C para... Vale, ya sé cómo hacer eso. ¿Puedes, por favor, dejarme en paz? Gracias. Vale. Que ya sé cómo abrirme lo de personaje. En plan, bro, basta. Arma, vale. Voy a cambiar de armas y todo lo que quieras, vale. A ver. Vale, pues espada de... Espera, tío. Lumine, ¿cuál te renta más? Anemo Traveler. My best pool was long in an America can and getting the heel of the trip. Incredible. I remember when I got Ganon in a single pull, that was wow. Wow. No, pero tremendo en verdad. No, espera, no tengo ninguna arma en una estrella, espérate.
Esto. Cuando vidas te percibe 90, pero de verdad crítico un 14%. Cuando salen esas por el crayo. La surcación. Pero es que no. Hay gente que usa en el abismo más la Dual Blade que cualquier que otras armas 5. Mira, es que hay gente que usa más la espada de una estrella que la de 5 estrellas del permanente. Y es en plan. Dude. Anyway, voy a empezar a buildear personajes ya desde el principio. Así que nos vamos a Catching Mains. Anyway, Anemo Traveler. A ver, quiero ver las armas. Weapons. Estas son 5 estrellas. ¿Cuál es la mejor 3 estrellas? Dark Iron Sword, vale, genial, lo tengo. Pero tengo Harbinger of Dawn R5. Bueno, no, no tengo R5, pero me sirve. Espada del arma, vamos a cambiarla. Fortalecer, refinar. Me sirve. ¡Yipi! Vale, vale, Faruzan, ¿qué arcos tengo? Vale, espérate. No voy a usar este tipo de ataques. Restar 8%. No. 25% los puntos débiles. Aumento 12% de los por Hydro Pyro. Es que ninguno me sirve. Qué bien, estos ni siquiera tienen bonos. Porque no me han cargado. Es que no me voy a estar cargado sin nada con Faruzan. Bueno, a ver, pues voy a ir con Amber, espérate. A Amber, supongo que le puedo poner este. Porque técnicamente Amber se centra en daño Pyro. Y a Faruzan, pues no sé, en plan. Supongo que este. Tampoco va a hacer mucho daño, pero vale, en plan, por ponerle algo. My best spell was locked in. Okay, yeah. It happened with Okomi as well. Meanwhile, I don't even play her. Oh, please give me some luck. Please, I beg you. Anyway, voy a usar los cristales estos. Bueno, a ver, no creo que nos rende mucho subir el arma de momento. Digo que ya sé cómo hacer todo, vale. En plan, calla. Vale, entendido. Stop. En fin. J, misiones, vale, qué divertido. Vale, la cosa sería básicamente. Espérate, ¿puedo luego volar hacia el abismo? En plan, ¿dónde estaba lo de la isla del abismo? Estaba por aquí, el arrecife de Musk. Tendría que luego ir por aquí y cuando consiga caer y hacerme tremendo Ice Bridge. Vale, habla con Amber, vale. ¡Yipi! ¿Dónde estás, Amber? Ah, vale, está aquí. I have the high ground, Amber. Okay, shut the fuck up. I don't care. I just want you to kiss me in the mouth so you can shut the fuck up. Thank you. Vale, pues vamos a hacer la pregunta rápido. Vale, 10 protogemas, de puta madre. Empezar. Vamos ya. Yipi, yipi. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, boom, 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 boom. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. Mágico, mi dubi, dubi, boom. Me acuerdo que estos me costaban un montón cuando empecé el juego. Nunca he sido una buena gamer, you know. Ahora sí soy una verdadera gamer girl, pero antes me costaba hasta las cosas más fáciles, ¿eh? Era una boomer tremendo. O sea, literalmente, mis primeros. No miento cuando literalmente mi primer videojuego fue el puto Wii Sports y el Just Dance, en plan, la típica de Kaya, literalmente. Gracias, Amber, por ser muy inútil. Rábano, qué bien. Por conseguir un poco todo. ¿Podría haber hecho esto desde el principio? Sí, lo he hecho. No. Gracias. Vale, vamos a necesitar bastante Amber para esto. Madre mía.
¡Hala! Tremendo. Reacción elemental. Básicamente lo que se basa este juego. XD, vale, gracias. Solo misión elemental, vale, ya. Healy Tour. Qué bien. Vamos a hacer un Damage Showcase, venga. Nuevo enemigo, ya me he enfrentado a ellos antes, basta. Amber, toca, venga, soy un poco inútil. Bufar con balzón. Hala, ya. Gracias por literalmente no hacer nada, Amber. Vale, Amber, ok, ya lo sé. Muchas gracias por literalmente no hacer nada. Usagi Hakusaku. Me tremendo. Imagina literalmente que un escudo te bloquee. Una puta explosión. En plan, muy divertido, Amber. Oh, una patata. Papa. Es que hay algo que me raya del idioma español en Genshin. Y es que o usan como un español España o un español Latinoamérica en diferentes diálogos. Y es en plan, ok, genial, gracias. Qué chucha. Vale, gracias. Vale, pues a seguir. Espérate. Sí, Amber, los he visto antes que tú. Cállate. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty también puede. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty también puede. Gracias. Anyway, ¿cuánto le queda a esta puta mierda? Experiencia del aventurero, vale, gracias. Quiero conseguir patatas. O trigo, que también me sirve. Me pregunto si incluso sirven esas cosas en la vida real, la verdad. XD. Tumba la casa, mami. Ah, vale, necesito activar Pyro con... No sé, Amber, tengo miopía. ¿Tú crees que veo algo? ¡Mimi! Lo que me costaba esto en el móvil, literalmente no tiene precio. Y ahora me estoy tremendo speedraneando. ¿Qué me das esto? ¡Hala, ya está! ¡Qué cansancio! Amber, ha sido fácil, por favor, no hables. Cállate y bésame. Shh, Amber, por favor, no estamos en clase de historia. Gracias. Vale, no hay tesoros por aquí, espérate, que quiero ver sitios random. Por aquí, malo, a ver si hay algo. Puedo ir, no sé, a lo. Por aquí puedo ir. Ah. Ok. Tenía curiosidad, pero vale. Bueno, vamos. Ahora ya está. Vale. Vamos con otra single. Yippie. A ver qué sale. Hala, venga, otra espada para refinar. Lumín, arma. Fortalecer. Ok, muchas gracias. Genial. Vamos allá. Una ardilla. Que no sé. Oye. Se muere con... Gracias. Vale, ya está. Reúnete con Kaella frente a las puertas del templo. Ok. Espero que me den a Kaella gratis porque quiero ponerlo. No sé. Tumba la casa. Ah, espera, que hay un anemoculus ahí. Mira, como con medio delay, no tengo ni idea de por qué. ¿Dónde está el anemoculo? Bueno, ahí hay un tesoro. El anemoculo debería estar como.
Ah, en el árbol, claro. Esto en su momento lo habría pillado con literalmente cazuja. Vale, por favor, gracias. Vale, tesoro, Amber, cuento en ti. Dios, en ti confío. Madre mía, Giovanni Vázquez. Es que me acuerdo que Giovanni Vázquez tenía como una canción a lo... Créeme, Dios, en ti confío. Dios, en ti confío. ¡Te amo! ¡Te amo! El Giovanni, tío. Es literalmente mi ídolo. En verdad, bro, es maldito Giovanni. Me encanta. XD, 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 llora, llora cerda, llora, XD, XD, skill issue. Same for you. Yipi. Qué rápido se mueren, en verdad. Vale, más anemóculos, genial. Qué fáciles son de encontrar en Mondstadt comparado con las otras regiones, bro. Me encanta. Bueno, aquí hay que subir al árbol. ¡Sotas los 7! ¡Guay, Paimon! ¡Tenemos una ofrenda a Mordite! Nada, tremendo. Prueba elemental. ¡Wow! Muchas gracias. Toma. Acepta mi... Gracias. Acepta mis viento cosas. ¿Qué? Ah, vale, ahora puedo pillar esa. Esa cosa. Guay. Yo ni me acordaba cómo se sentía jugar realmente Genshin desde el principio, o sea... Hay muchas más cosas que hacer al principio del juego. Vale, quiero pillarme el anemóculos este. Paimon, no estamos en clase de historia, por favor. Se lo he dicho a Amber antes de, y te lo voy a decir a ti también. Cállate. Tremendo. Paimon, alguien aquí está intentando hacer que te calles. Ok, ¿dónde está? Quiero el ánimo coso. Pero no sé dónde está. ¡Ah! Vale, y hay otro por aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale, debería también pillar los cofres y todo, ya que estamos... En plan... No sé, supongo que iré pillando lo que vea por el camino y ya está. Tampoco voy a centrarme en explorar absolutamente todo lo de aquí. Vale, vamos a enviar esto ya que estamos. ¿Ha salido Gilichurus o algo? Ya que había Amber. Ahí está. Vale, gracias por darme más reacciones elementales. Qué pesado. You spin me right round, round, right round, like a record, baby. ¿Qué temazo? En fin, vamos ya. Cosillos. Poción elemental, mojado. Ah, vale, vaporización, pero no he vaporizado antes. Igual lo que he hecho ha sido derretido, pero no he vaporizado, pero me suena haberlo hecho, no sé. Anyway, vamos allá. Voy a ir pillando todo lo que vea porque no quiero andar corta de recursillos. Aunque no vaya a cocinar luego. ¡Oye! Gracias. A ver, como tal puedo cocinar para los logros y así. Lo que no puedo hacer es comerme la comida. Ok.
Levantamiento. Yo antes pensaba que ponía levantamiento. En plan, es que me acuerdo que estaba con... Creo que lo conté ya una vez en stream, no sé. Estaba con un amigo. El Kai, creo. Literalmente, pues... Espérate, bueno, podría no haber hecho esto, espérate. ¿Y esto por qué no explota? Guay, muchas gracias por literalmente no hacer nada. ¿Por qué no me deja cambiar? Ya está. Ahora. Podría haber sido así de fácil, pero no, me tengo que complicar. Bueno. Vamos allá, entonces. Pero eso, que estaba con... Kai, creo... Y acabamos descubriendo que en vez de levantamiento era levantamiento y era como... ¡Guau! Esto menos los días en los que de verdad me lo pasaba bien jugando Genshin. Me acuerdo que... Bro, tuve tremenda viciada Genshin cuando salió la 1.6. No puedes imaginar la cantidad de vicié... Cómo me vicié cuando salió la 1.6. Estaba 24/7 jugando Genshin. Dios, qué tiempos. Me espero que no se me muera nadie. Tengo que cambiar a hambre, es muy incómoda de jugar. Vale, voy a centrarme en switches rápidos, la verdad. ¡Hala, ya! Genial. Necesito desbloquear el punto de transporte y ya de paso me puedo hacer el puzzle de aquí. Machotaque. Wow, gracias. Vale. Amber, enciende esto. Amber, por favor. Gracias. Vale, ahora este. Había otro arriba. Ah, bueno, no sé si es el punto de transporte. Yo no me acuerdo que había otro ahí arriba. Genial. Me acuerdo que cuando empezaba a jugar esto literalmente me subí arriba en vez de disparar como tal. Opa. ¡Qué tiempos! Me está viniendo un poquillo de nostalgia, en verdad, en plan de... No sé, es raro volver a tener Mondstadt y tener cosas que hacer en Mondstadt, ¿sabes? Es raro. Vale, escalar. También se siente raro apenas tener personajes y tener que escalar con Amber en vez de Kazuha. Y que se te gaste la estamina rapidísimo. Pero dang. Hostia, si se me muere Amber nada más empezar. Uf. Uf. Bueno, a ver, en verdad si se me muere Amber, no me quejaría, porque tampoco es como que la voy a usar. La cosa es, tengo que literalmente intentar que se me muera pocos personajes. Porque, bro. No voy a caer, no voy a caer. Ahí hay otra. ¿Qué asco me dan esas cosas? Se meten bajo tierra cuando usas tu ulti, tío. Hola, volví, coge una patata y se la come. ¡Hola, Enar! ¿Qué tal la patata? ¿Qué mierda que ha pasado con esto? En fin. Hola, Kaella. From JoJo's Bizarre Adventure. ¿Viniste? Sí, he venido. Vale. ¡Vamos, Fortnite! Vale, vamos allá. Entra en el templo. Espero que me desbloqueara Kaya después de esto porque no quiero usar Amber. Vamos allá. Tengo que subir también al rango de aventura 10, creo. Creo que voy a abrirme luego a un equipo que sea con personajes muertos y así pues ya sé cuáles se me han muerto y no los uso. Hola, Kaya. Vale, gracias. Vas a ser muy útil con esto, Kaella.
Vale, tenemos que ir ahí arriba. Vale, cállate. Gracias. Tesorito. Todo muy útil. Vale, me cuesta entrar y no salir. Que digo, me cuesta salir y no entrar. Vaya. Vale, vamos con acciones entonces. Congelado. Vamos a dejar. Ven aquí. ¡Felices fiestas! Por la cara. Ahora ya está, todos. Ah, pues no. 94. Ese será el mayor daño que haga con Amber en este playthrough. En fin, vamos a seguir. Vale. Paimon no sabe decir fenómeno. Vale. Mecánica que literalmente no se va a volver a usar en todo el juego. ¡Calla! ¿Puedes disparar bien? Dios mío. Genial, muchas gracias, Kaya. Anda, mira. Ven aquí. Es casi tú también, ¿no? Hala, ya está. ¡Yum! El Kaya le da por disparar un poco a donde quiere, ¿no? Vale. Tío, deja de saltarme tutoriales. Es lo malo de volver a empezar, Kenji, que te salen tutoriales por toda la cara. Cuando ya sabes cómo hacerlo. Y tardas más de lo que deberías. Ah, estas cosas no curan. Pensaba que te curaban. Voy a darme cuenta. Wow, un slime. Increíble. Vale, Lumin, si atacas al slime, igual bien. Ahora ya está. Cofre. Yipi. Vale. Ah, trigo. Trigonometría. No sé qué. He pensado en trigonometría y me he acordado del Mewing por algún motivo. Tío, es que lo de los niños. El otro día, chaval. El otro día salgo de casa y me veo a unos niños por la calle hablando del Mewing. Unos gen alfa de 9-10 años. Y es en plan, bro, ¿qué? ¿Por qué? Ya sé cómo hacer esto, por favor. Aunque la verdad esto me costó muchísimo cuando empecé a jugar. No me leí el tutorial, creo que me lo salté por X motivo. Y literalmente me costó un montonazo. XD. Vale, vamos ya. Viendo. Hala, ya está. De repente veo, por algún motivo me parece que Kaya está más blanco que antes. No voy a decir que Kaya hace que me sonroje, eso solo puede hacer una chica. Y tú no eres una chica, Kaya. No quiero hablar contigo. ¿Qué te andas limpiando la ropa, tío, si no has hecho nada? Vale. Bro, cállate. No sé por qué le sigo dando los ratones, sé que no me lo puedo saltar. ¡Chao! Hola, venga. Hostia, un vasco. Ven. ¡Cojo hechizo, Pomp! Puedo confirmarme que definitivamente eso es miedo. ¡Qué miedo da Mondstadt! ¿Esta señora? Es vegetariana. ¡Qué asco, tío! ¿Te asusta la carne?
se cree moderna. En fin. Hola, Catherine. Gracias por ser la única... Bueno, es un robot. Pero gracias por ser la única persona con sentido común. Hola. Me he dado un artefacto que no voy a usar como recompensa. Qué fuerte. Vale, vamos al estándar. Saltar. Sombra férrea, qué bien. Vale, tengo un deseo. Aquí. Yipi. Najida. A ver qué sale. Otra sombra férrea, bueno. Vale, well, by use Emerald Way, so I don't mind. But remember, like the basically, like the challenge is to complete the game with the least dead characters, and the one with the least dead characters kind of like wins. So yeah. Espera, tengo que cambiarle a la arma que a ella, vale. ¿La sombra férrea qué hace? Ah, claro, que eso no, no puedo hacer con esto, vale. Aumentan durante 15 segundos. Vale. Y una de esta. Hoja fría. Vale, genial. Ahí está el herrero. No me interesa, Paimon, cállate. Vale. Vamos al levantamiento. ¿Se me ha quedado el stream trabado? Creo que se me ha quedado el stream trabado, no tengo ni idea. Ok, qué miedo. Yeah, I know, but if you manage to finish without anyone dying, then that you're just better. Yeah, I guess. Anyway, let's continue. ¡Yippee! Vamos ya. Vamos a curar un poquillo. Porque sí. No se ha curado nada. En fin, la vida. Voy a pillar esto. Espérate, hay un... Hay un anemoculus por aquí. ¿Dónde está? Esa es la cosa. Vale, está ahí. Voy a tener que escalar. ¡Ay, no puedo usar esto! ¡Hala! Ya está. O sea, tengo que ir al tutorial y ya está. No me importa poner más. Tres. Vale, a ver. Vamos a jugar, gente. Ya, en plan, no creo que usar Merrin toda la rotación. En plan, voy a hacer una rotación con ella, yo sin ella. Ah, tú te lo pones. ¡Hala! Ya está. Ay, no, que queda uno allá arriba. Bueno, Amber, supongo que tendrás que hacer algo útil, ¿no? Tumba la casa. Gracias. ¡Hala! Headshot. Ven aquí. Thank you. Oh, my, te junto a mi secachita. Soy piromano, tengo que hacer esto. Yippie. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Con esa cara tú puedes... ¡Estaba atrás del árbol! ¿Cómo me has visto? ¡Bro! Que le den. Total, solo voy a usar la carne para el inventario y ya está. Va a presumir de que tengo carne. Canibalismo. No quiero lidiar con enemigos ahora mismo, pero bueno. ¡Hala! Ay no, que falta esto.
Lidiaré con ellos si se me ponen justo enfrente o si me molestan mucho. Tampoco quiero jugarme a pelear con enemigos todo el rato, you know. Ahora, vamos. Espérate, ¿qué hay? ¿Dónde chuchas hay un...? ¡Eh! Ahí está. Vale, eso es electro, no puedo pillarlo. Oh, Lisa, hola. Hola, cariño. Adiós. ¿Qué lesbiana eres? Me caes bien, pero deberías hablar menos igual. Quiero saltarme un poco la historia, Lisa. Entiende que no es el momento. Que me da mucha pereza. Ah. Guay. Genial. Creo que voy a pasar mucho a Amber, la verdad. Voy a pasar muchísimo de ella. Hola, Lisa. Yit. Ah, vale. Si me ibas a decir eso, podría simplemente haberte callado, ¿lo sabes? Venga. Estaría bien tener un personaje dentro ahora, la verdad. La verdad, a mí siempre me ha gustado jugar con Lisa, tío. Nunca... Bueno. Iba a decir, nunca me ha causado mucho problema, pero... Salvo cuando no quieres romper cajas. Vale, a ver. Lisa, por favor. Madre mía. Qué incómodas de jugar cuando tienes que recargar, cuando tienes que usar los ataques normales todo el rato. Bueno, podría usar eso también porque se recarga rapidísimo. De hecho, creo que es la mejor manera de jugar a Lisa. Dejarle que ponga tres de estos. Puchin. Puchi from Jojo's Bizarre Adventure. Madre mía. Vale. Ok, vale. Estaría bien poder tener crowd control aquí porque están despacio todos. ¡Hala! ¡Listo! Gracias. ¿He terminado ya? ¿O tengo que recorrer más? En plan, qué pereza. Bueno, a ver, con tal de que me den a Lisa y tenga que dejar de usar a Amber, por mí genial, la verdad. A ver, gilichurlios. Venid aquí. Tengo que darle al 5. 1... 2, 3. Venga. Hola, ya está. Facilísimo. Increíble. Lisa, TQM, eres la mejor. Vale, verde. Amber, haz algo. Primero déjame leer esto que es más importante. Amber, haz algo. Boom. Lo peor es que tuve una temporada de... Vaya, genial, no había nada. Tuve temporada de Main Amber, en plan... Lo cual no entiendo ahora, en plan... ¿Cómo fue que en su momento yo llegué a mainear a Amber? De todos los personajes. Es que encima no fue que... No es como que haya sido al principio del juego, a lo... No, es que no tenía más personajes. Es que literalmente tenía un montonazo de personajes. Tenía 5 estrellas y dije... Bueno, Lisa, muchas gracias. Gracias, perdón. Pero es que literalmente tenía varios personajes.
tenía Eula, tenía Azuha, creo, y dije, voy a menear a Amber. Porque sí, porque puedo. Mira, me acostumbro a tener que darle al número 5. Corema de Queen. Da. Tengo que darle 5. No, espérate. Uf. Uf. Voy a tener que rehacer todo, pero me da igual. De la que me he librado. De la que me he librado. Se me moría Faruzan. Y Dios. Dios. That's cheating. It's not. I never said that you could teleport. I never said that you couldn't teleport. I just have to redo the whole thing now, but at least it didn't die. It's getting better, but you don't die. Oh, I don't? It's only for like 4 falls. Oh, I see. Bueno, pues voy a tener que rehacerlo todo ahora. Speedrun. Bueno, a ver, también el dominio es medio fácil. Solo espero que no me salgan los tutoriales ahora. Vale, a ver, Lisa, ya sé que puedes intentarlo, pero bueno. Gracias. vamos allá. Bueno, ya he recogido los cofres, se me han quitado ahora, ¿no? Espérate. ¿Qué? Ah, no se me han guardado los cofres, vaya. Bueno, pues más materiales, venga. Vale, vamos allá. Speedrun. Ok, por aquí no hay nada. Genial. Vamos allá. Déjamela a mí. Ok. Cárgatelo. Me he olvidado sacar a ella, pero nie. Se siente raro no tener la composición de equipo como quieres, en verdad. Es medio XD. No sé por qué os hago esto así, pero bueno. Ok, leave me alone. Ok, thank you. No se ha dado caer ya. Tío, tendría que haber usado Lisa desde el principio. Ven aquí. Hola, ya está. Genial. No hay cofres por aquí, creo. Bueno, he pillado el de aquí antes, creo. No sé. Tal vez este sí me lo... Igual es que no había visto el cofre de la entrada y sí que te pilla los cofres, pero no sé. Ok. Genial. Hello, motherfucker. De Kuyemuda. Se siente bien no usar a Amber. Ahora ya está. Mucho más rápido que si hubiese usado a Amber. Mira, esto ya me da igual, total, no tiene nada. Wow, Lisa, gracias por decir cosas obvias. A ver, que igual para alguien nuevo en el juego no es obvio, pero... Debería haber una opción de... Espérate. Está en ajuste... Bueno, no podría ir a los ajustes ahora. ¿Pero hay alguna opción del texto de poder ponerlo más rápido? No sé. 5. ¡Hala! ¡Hala, congélate!
Lo malo de jugar con Lisa es eso. Que da igual lo que hagas. Da igual cuánto le golpees. Da igual si no le golpeas. En algún momento u otro se va a poner a gemir. Y es muy incómodo. Vale, ven aquí. ¿Quieres saber sobre mi collar? Qué miedo. Deja de decir Korewa no sé qué, Lisa, porque piensa que vas a hacer una mayor referencia. Cuando no. Wow, muchas gracias. ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hostia! ¡Hostia, casi me caigo de nuevo! ¡Qué miedo! Bro, qué miedo. En fin, no sé exactamente cómo dice por su inteligencia. Todo bien, hasta que sabes que son gente muerta. Ahora, listo. ¡Ah! Vale, Lisa, por favor, cállate. Me gustan los brillitos que tiene como en la parte de abajo de su vestido. Nunca me había dado cuenta que los tenía hasta ahora. También adoro sus medias. Anyway, creo que con esto ya tenemos a Lisa, así que genial. Toca cambiar a Amber. Eso sí, necesitamos un healer en el equipo muy fuerte también. ¡Wow! Hemos hecho un dominio y ya está. Los cielos azules, otra vez. ¡Qué bien! Ojalá funcionase así en la vida real. De hecho, ¿cómo te estarías un dominio en la vida real? Esa es la cosa. Da igual. Estoy haciendo clics en espacios en blanco, Lisa, por favor, cállate. ¡Lisa! Hostia, tío. ¿Por qué no me deja? ¿Hola? Vale, ya. Ahora ya. ¡Hala! Tremendo. Y tengo más recompensas del rango de aventura, así que genial. Prólogo acto 1 completado, genial. La rango de aventura 10, vale. Pues... ¡yippie! Voy a cambiar la forma en la que estoy sentada. Son las 7, 6... Okay. Vale, tengo tiempo aún. Personajes, Lisa, vale, vamos a cambiarle el arma. Cambiar. ¿Qué libros tenemos? Este será bueno sobre los healers, ¿no? Aquí un personaje de ataque, el nuevo personaje aumenta 24% durante 10 segundos. Este efecto puede ocurrir una vez cada 20 segundos. Ok, esto y esto. Vale. Creo que vamos a leer este. Mejor que el otro, porque XD. Porque en la otra, en la rotación, pues, como que... va a aumentar el daño de Kaella. O de Faru también, pues, no sé. Vale. Voy a cambiar el equipo. ¡Chao, Amber! ¡Adiós! ¡Adiós, Amber! Vas a ser muy útil ahí, calladita. Ahí, quietita. Genial. Vale, pues supongo que haré otras misiones ahora para subir el rango de aventura, no sé. Primero que nada voy a ir a Mondstadt para pillarme el rango, las recompensas, a ver si puedo hacer alguna tirada en el gacha. No sé. Sí que cuando llegas al rango de aventura... ¿cuál era? ¿El 10? No quiero hacer comida. ¡Paimon! Encima tiene la... tiene los nervios de decir, tú invitas. ¿Sabías que 4 piezas instructor en Lisa es viable para el support? Es como Goro, 4 piezas auxiliar. Aunque Lisa tiene más que Goro. Oh, thank you, por cierto, la cacho. Oye, Fortnite, ese señor te está saludando. Se me hace muy ridículo que me llamen Fortnite. Basta.
安心してく。つまり教会に入ったらメリットだらけ。とにかくこれ。ああ、qué pesados。Vas a arreglar la aventura, gracias. Dame recompensas. Vale, si para el siguiente. Vale, creo que para 10 me dan tirada. No, me dan un arma, porque sí. Qué bien. ¿Cuándo me vuelven a dar tiradas? Qué bien. Qué poco generoso son en Genshin, madre mía. A ver, que ya, eso ya es algo obvio, pero madre mía. ¿Ves las recompensas del early game? Y es literalmente... Bro, es horrible de lo poco que es. Vale, ¿puedo hacer las diarias? No, 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 no tengo diarias, qué bien. Hala. Flor Ley. Ah, vale. Guay, me están dando un montón de cosas ahora. Recoger. ¿Qué es esto? Guía. Ah, vale, para hacer los... Yippie. Se siente raro ir como al día, bueno, al día entre comillas, en Genshin, porque literalmente estoy en mi otra cuenta, en mi main, bueno, técnicamente es la misma cuenta, sobre todo el server, en la main literalmente tengo demasiadas misiones por hacer, me estoy quedando muy detrás. Seguro llego antes a Fontaine con esta que con la otra de todas las misiones que tengo. No, tremendo, en verdad. Bueno, tenemos tiradas gratis, así que vamos a hacer. A ver. Najida. Qué guay. Otro espada, Lumin. Vale. Guay. Vale, tenemos un Elperman. No, no tenemos un Elperman. Vale, por Dios. Vale. Lumin. Fortnite. Vamos a fortalecer tu espada. Vamos a darte lo mejorcito. Ya tenemos a R4, así que genial. ¡Yippie! ¿Hasta qué punto nos renta hacer como misiones ahora? Toma de aventura 10, vale, ya, ya genial, ya, ya sé todo esto. Entonces solo pídate los problemas de Kaella. ¿Te crees que me importan tus problemas, Kaella? No sé, pregunto. Bueno, pues supongo que ir en orden. A ver, vamos a solucionarle los problemas de vida a ella. Espera, está esa señora aquí, Marjorie. Quiero comprar algo, a ver cuánto tengo. 59. Oh, no puedo comprar tanta cosa por ahora. Pero ñe. A ver. Espérate, que igual puedo transportarme directamente. No, no puedo, tengo que desbloquear el punto de transporte. Vale. Pues aquí está. Qué pereza me da tener que hacer todo esto. Por lo menos por seguir la mierda hasta doradita. Y lo ponen... Esto no siguen poniendo las misiones recientes porque me suena que no. Vale, Kaella, ¿dónde estás? No me des mucho la lata, por favor. Me da tremenda pereza hacer esto en verdad, pero bueno. Vamos allá. Kaella. A ver, de hecho puedo soltarme completamente este diálogo y ponerme a wildear personajes. Bueno, wildear entre comillas. A ver, Fortnite. Ya sé que te vas a jugar Fortnite, Kaella. Cállate. A ver. Cuánto secretismo. El tesoro pirata. ¡Arr! ¡Rayos y centellas! Vale, adiós Kaella, no quiero tener que lidiar contigo ahora mismo, vamos a ultrar personajes. Vale, primero que todo... vale, podemos buildear a subiros al 20 y así pues ganamos como un poquillo de XP, you know, y los deseos gratis. A ver, auto-añadir. Vamos con Fortnite. Vale. Ascender, para esto necesito... ¿Esto dónde se consigue? Rango de aventura. Ah, vale. Tengo que recortar flores y matar gilichurrios. Asesinatos, normal. Faruzan. Y ir subiéndolos poco a poco. A lo... Esto lo tengo que conseguir en el Sumeru y esto pues de...
Dang. No voy a enfrentarme a los bosses aún. Voy a dejar de subirles de nivel, porque me da que no voy a poder hacer tocarles ni nada. En fin. Pues habrá que hacer misiones, supongo. Vale, que tenía que salir de aquí y no sé por qué he vuelto a entrar. Qué bien. Es un poquillo mi retraso mental. En fin, vamos allá. Bueno, primero puedo desbloquear el punto de transporte de aquí. Así tengo, lo tengo más fácil para transportarme y todo. Sí, voy a tener que subir tremenda torre ahora. Tengo que subir ahí arriba. Todo esto sería muy fácil si tuviese a Kazuha en esta cuenta, pero no... Me da que no. Vale, a ver. Necesito sitios en los que pueda pararme. Por si... acaso. ¡No! ¡No me... ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Te lo juro, casi me da un infarto. Casi me da un puto infarto. Menos mal... Menos mal que la ha subido a nivel 20. Menos mal que, que la ha subido a nivel 20, si no se moría. Dios mío. Es que necesito sitios en los que me pueda parar. Como este, por ejemplo. ¿Cómo puedo subir aquí? ¿Cómo subí yo en su día ahí arriba? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Cómo subí yo en, mi día, en su día aquí? Ah, espera, que hay un cofre aquí. Lumin es monísima. Tengo el cosplay de Lumin que hace muchísimo tiempo que no lo uso. Tengo que volver a usarlo algún día. Pero es que para la siguiente queda de cosplay que haga, voy a ir de Purina, entonces pues... Tengo dos cosplays de Genshin, madre mía. En fin. Lumin, mi reina, guapísima. Vamos a subir por aquí. Si no nos da el molino en toda la cara estaría guapísimo. Descansa un poco. Yo he tenido dos momentos de muerte cercana. Debería igual preocuparme un poco. Otro cofre. Necesito un healer con mucha, mucha, pero mucha urgencia. Vale. I noticed you almost died. Oh, yeah, I almost died. I literally fell. I fell off. And it's because I literally upgraded Lumin to level 20 just like a moment before that I survived. If not, I would literally have died. Genshin is hard. Anyway, más cofres. Cofre lujoso. Salvo que no tiene nada útil. Ok, pues así es como se sube. Yipi. ¿Cómo puedo subir ahí arriba sin que me... sin que la pared me dé por culo? ¿Va por aquí? A ver, creo que me va a pasar lo mismo. Voy a tener el mismo issue, pero... Igual puedo venirme por aquí. ¡Hala! ¡Yippie! Tengo literalmente los MS altísimos, madre mía. En fin. Luego voy a probar a ir al abismo y pasarme los primeros niveles... Porque así puedo conseguir a Bárbara. Y luego sí se puede conseguir a Coley. Lo cual también estaría guapísimo. Porque irse a Condendro, pues genial. ¿Cuánto cofre, madre mía? Esto parece Fortnite. ¿Qué? Ah, que ya hemos puesto los pósters. En Liyue literalmente tuvimos que... Que derrotar a una bestia antigua para que nos diesen la oportunidad de literalmente poner un maldito póster. O sea, qué fuerte. A ver, calla, no me hables.
Calla, no me importan tus secretos. No me importan tus secretos, Kaella. Ya sé todo de ti. Si quiero saber cosas de ti, puedo ir a Personality Database, o buscar un Kinibingo tuyo, o irme a la wiki y leer toda tu wiki. Y ya está, pero por favor, no me hables. En plan, te conozco como un libro abierto. Sé quiénes son tus padres, Kaella. Sé lo que ocultas. I know what you are. Ya, tremendo. Me llamo Fortnite, Kaella. Nunca deberías confiar en alguien que se llame Fortnite. Este señor... No me acuerdo por qué, pero me caía mal. En fin. Vale, ahora ya me acuerdo por qué. ¿Qué es esto? Ah, para comprar cosas para relajar. Como ya usar la relajadetera y todo. En fin. Pregunta por información en el gremio de aventureros. No, voy a ver si puedo desbloquear el abismo usando a Kaella. Ice Bridge de toda la vida. Y de paso pillar el cofre que estaba en el inicio. Vale, a ver, Kaella, confío en ti. Te amo, Dios, en ti confío. Te amo, Dios, en ti confío. ¡Te amo! ¡Te amo! Adoro a Giovanni, chaval. Giovanni es literalmente mi ídolo. Debería algún día stream de... ¡No! Stream de literalmente diciendo frases de Giovanni. Porque sí. Kumi literalmente a veces no quiere funcionar y... ¿Por qué no ha funcionado, bro? ¿Por qué no ha funcionado? Vale, igual me estoy arriesgando mucho al usar Alumin, no sé, en plan... Debería usar a Kaella y ya está. O me arriesgo a usar Alumin también. A ver, tienen un cooldown parecido, en plan... Tampoco me muero por usar a Kaella. Kaella solo. Kaella puede solo. Es que no quiero arriesgarme a literalmente quedarme en mitad del agua y tener que rehacer todo. Mejor uso solo a Kaella y ya está. Ahora mismo una Yaka sería muy útil. Pero muy útil. Antes me he puesto literalmente a ver a los vídeos de un pibe que estaba rankeando a lo top mejor, o sea, en plan subjetivamente, top mejores circuitos de Mario Kart Wii, Mario Kart 7, top mejores minijuegos de Wii Party, top mejores deportes de Wii Sport Resort. Y bro, me han entrado tremendas ganas de jugar al Wii Sports. Pero es que el problema es que literalmente tengo dispercepción y ya entiendo por qué, o sea... por la dispercepción lo que hace es que básicamente... las cosas cuando... No van a la dirección que quiero. Lo cual es un poquillo una jodienda muy grande. Porque literalmente... Esto significa... Ahora entiendo por qué era tan mala en el Wii Sports, en los bolos y... O en estos deportes que requerían que pusieses... Que tiras las cosas como a cierto lado. Y es que literalmente es por la dispercepción. Porque aunque quiera darle hacia un lado, acabo yendo hacia otro. Y es inconsciente, no puedo controlarlo. Es muy difícil. Y, bro, tremendo en verdad. Tremendísimo. Espera, estoy yendo a la isla esta donde había que hacer como una misión random. No estoy yendo al abismo. Bueno, mira, si se lo uso como checkpoint para ir al abismo y ya está. Me quedo a reposar ahí un rato de tanto Ice Bridge.
Pero en verdad, me he estado pensando últimamente. Hay varios juegos de Nintendo en los que quiero jugar en stream. Well, tengo... which is the shielder, just to do the geo puzzles? Hi, Shino. Wait a minute. I'm literally ice bridging right now. I can hear you well. We're gonna. Wait a minute. Oh my god. I just got out of the game accidentally. Oh my god. I need to. Okay. I couldn't hear well. Sorry. Pero, bueno, como iba diciendo, hay algunos juegos de Nintendo que quiero streamear. En plan, si puedo pillar una capturadora de Switch, definitivamente voy a streamear Splatoon. Definitivamente. Es uno de los juegos que quiero streamear. Además de que también tengo... el Miitopia, que me gustaría streamearlo también. Y tengo otro juego. Me gustaría streamear también... Tomodachi Life. Si sacan... a ver, lo único del Tomodachi Life, creo que haré a Mimi... hombre. Porque quiero... Bro, quiero... lo pondré con... Quiero casarme con alguna chica, ¿vale? En plan, quiero ser lesbiana. Pero en fin... la cosa es... creo... no sé si lo debería dejar exclusivamente... para miembros de Dream Rail. O si debería, en plan... Bueno, a ver, si puedo, meto también a suscriptores. Meto ahí también a Moonies, al Tomachi Life, porque así hay más gente y XD. I was asking if you could use Noel. Oh, well, I don't think so. No, yeah, I basically... I was pulling on the standard banner because... Yeah, Noel is a shield character and the rule says it's forbidden to use shield characters because you can literally... shield, and that way you just don't receive attacks. So, yeah, I don't think you can use Noel. I think we talk about that on the chat with the other people. And yeah, we in the end said that we just wouldn't use shield characters at all. We said that maybe we could use like the character, but do not use the shield. But it will be kind of pointless because if you automatically, like, hit the shield button accidentally, then you just basically... Yeah. The little thing is... Yeah. Wait, no, I know that I meant for the... Oh, for the puzzles. I mean... I guess that if it's for the puzzles, I mean, there shouldn't be no problem, I guess. I mean, if you... For example, for a puzzle, need like a Geo character and Noel is the only one you have, then I guess that will be no problem. Maybe. I don't know. I don't think so. Because, yeah, we're basically... I mean, I don't think you'll die in a puzzle. Unless that puzzle has like enemies and you try to kill with her, but... Well, yeah. Basically. Wait, I can just heal Geo Traveler. Oh, wait, you're already in Liyue? The fuck? Did you? I mean, I think you may have skipped like the monster art conquest, but help. SOS. Anyway. Mucha niebla por aquí, qué miedo. Espero que Paimon no me haga la de... ¿Por qué no exploramos el área enfrente de nosotros más tarde? Porque si lo hace sería muy incómodo. Sería Paimon en cállate. Otonashiku shiyagare. Koitsubadora. Sabía que iba a decir el Koitsubadora, tío. Me hace gracia porque hace tiempo Mia me mandó un vídeo jugando a Genshin con la tele y tenía como un loro al lado, un peluche del loro al lado que repetía lo que dice. Y literalmente me mandó una voice line de calle diciendo Koitsubadora y el loro repitiendo Koitsubadora. O Bárbara lo... Mina, gambattene. Y el loro, Mina, gambattene. Me encanta, es increíble. Sí, esta es básicamente la isla de... Creo que había un ojo de la tormenta allá mismo, pero con los personajes que tenemos ahora no creo que pueda vencerlo. Además de que seguramente sea a nivel alto, entonces pues un poquillo difícil ahora, la verdad. Me ha alejado muchísimo de Mondstadt, madre mía. ¿Dónde está el abismo? A ver, cuando aterrice voy a mirar el mapa, pero... XD.
hi guys, ese no es el abismo. Hola, gracias, es que ya lo sabía. Pero, hola, buenas, ¿qué tal? Anyway. Wow, un logro, increíble. Vale, quiero asegurarme. Aquí no hay nada. Vale, espérate. ¿Dónde está el Lemoculus? Puedo conseguirlo igual. ¿Dónde está? Aquí. Espérate. Ah, vale, está ahí. Vale. Espérate. Me he olvidado de esto. Obsequio del héroe. Madre mía, increíble. Vale, toca subir aquí. Muchas cosas por aquí. Hay un guardián de las ruinas y todo. Qué miedo. Espérate, voy a recoger esto. Yupi. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum. Vale, toca subir y pillar el Anemoculus. Ya que hemos venido hasta aquí, por lo menos hacer algo en esta isla. Vale, no quiero morirme. Porque si me muero automáticamente... XD. Vale, Kaella, en ti confío. A que escales esto sin morirte. Genial, muchas gracias, Kaella. Vale, vamos a pillar eso y... vamos al abismo. Vale, ya está. Vale, espérate, que tengo como... he conseguido dos logros. Yo he venido aquí y ya he conseguido dos logros. A ver cómo subir rango de aventura. Ah, vale, gracias. Guay. Ah, tengo tres logros. Ordeno de efecto de 4 estrellas. Ah. Pensaba que el logro era para abrir ese, pero... ¿verdad que no? Vale, no tengo suficientes protogemas. Vale, el abismo estaba... aquí, ¿no? Creo que debería poder verlo desde la distancia. ¡Ah! Vale, creo que debería poder ir por aquí. Tremendo miedo de que se despierte esa cosa. Porque tal y como estamos ahora de nivel, pues... terrible, en verdad. Vale, a ver. ¿Dónde está el abismo? Esa es la cosa. Espada de hierro blanco. ¿Ah? Guay, supongo. Vale. Muy normal todo. ¡Más abajo! ¡Ah! ¡Está más abajo! Pensaba que estaba más arriba. Muchas thank yous, muchas thank yous. Bueno, pues... vale, a ver, espérate. ¿Puedo verlo desde la distancia? No, lo dudo, en plan... no, no sé. Espérate. Voy a ver un momento una foto en el mapa. Voy a ir a un nuevo interactivo. ¡Ay, espera! ¡Acabo de ver! ¡Ah! Acabo de ver que es tu primera... es que estoy en otro dispositivo ahora mismo, así que no la había visto, así que... muchas thank yous por venir, en serio, en plan, me hace ilu cuando viene gente nueva, así que... espero que te guste el stream, muchas thank yous. Es que no sé qué decir cuando... es que... no sé qué decir cuando viene gente nueva, me entra como... panic. Voy a ver el mapa interactivo. El abismo. Ah, vale, vale. Vale, ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Es verdad, no estaba arriba del todo. Estaba como al de un pico en Mondstadt. Vale, vale, vale. Pues yo tengo que transportarme aquí.
Ahí está, arrecife de mus, claro. Es lo que ahorra en altura 20. Ah, vale. Yo creo que quiere ahora. En fin. Pues vamos a seguir con misiones. Tranquilo, no es la única vez que ignoran mi existencia. Ay, oye, ahora me siento mal. No, es que... Ay, la cosa es que... Vale, al estarlo viendo desde... Vale, estoy con... Ahora tengo una tableta al lado para poder leer el chat ahora mismo. Porque tengo que enseñar pantalla completa, entonces no puedo verlos del ordenador. Y desde el ordenador es donde me marca que... Eso. Es donde me marca que es la primera vez que vienes al chat. Entonces, pues, XD. ¿Quién es Tyrus? Ah, aquí. Me estamos buscando... Tetas. En fin. Paimon, cállate. Nueva cuenta, primera vez. Nueva cuenta. Estamos en... por lo menos en el título del stream, estamos haciendo un Nuzlocke de Genshin. ¿Y este señor? Por la cara. Básicamente, están las reglas en el mensaje fijado. Y pues, eso. A la misma que se nos muera un personaje, pues... XD, pues se nos... No podemos usarlo más. Hemos estado ya al borde de la muerte, literalmente, por las cosas más estúpidas posibles. En plan, he estado al borde de la muerte dos o tres veces y no ha sido por enemigos, ha sido por mi propia estupidez y casi caerme. Y por no poder controlar mi estamina. Así que... Gracioso, cuanto menos, la verdad. A ver, Kaya, ¿dónde estás? Aquí está. No tengo de ellos, yo solo quiero que... Existe. Guay, Kaya. Me está quedando dormido el pie. Basta. Estaba leyendo el chat. Vale. Toca beber agua otra vez, que hace un tiempillo que no bebo. Por razón sabe sobre el abismo. Sí, es que puede que sepa sobre el abismo, pero no le sea el meta. Bueno, más o menos, pero no es como que sea muy buena jugando. El mayor daño que he hecho en mi otra cuenta ha sido 100k con Eula, pero actualmente mi personaje que más uso es Raiden, entonces pues... Tampoco es como que haga mucho daño, hace 34k con suerte, pero existe. Agüita. 100k, bueno, tan mal. O sea, fue con suerte, la verdad, con suerte. Es el daño que más he hecho en el juego y pues estuve muy feliz cuando lo hice. Pero digamos que no soy tampoco como muy... Muchas veces tengo que literalmente pedir ayuda para ciertos bosses o así, o dominios, porque no puedo sola, porque no wilde mis personajes en el early game y XD. Mi hito con la elemental hizo 134, ostras. Buenísima. Enséñame a wildear personajes. Bueno, es que no es como tal de no saber wildear personajes. Es de tener mucha suerte en el gacha. Pero luego a artefactos, nada. No tener ningún tipo de suerte para artefactos porque me salen todos defensa o HP. ¿Eres R4550? No, de hecho creo que soy R55. Pero sí, en plan, creo que mi conocimiento de Genshin se quedó en... ¿Qué haces? ¿Qué? La animación de correr es más... madre mía. Es horrible. Me encanta. Vale. Ahora ya está. Facilito. Tengo una amiga con los mismos problemas. Es que adoro como la gente siempre... No hay ningún a lo... Bueno, obviamente hay gente con muchísima suerte. Pero siempre están los que tienen muchísima suerte con los artefactos y casi ninguno en el gacha. Y los que tienen muchísima suerte en el gacha y ninguna con los artefactos. Y yo tampoco es como que tenga mucha suerte en el gacha. Pero sí considero que tengo buena suerte. Como he mencionado antes sobre el stream. O sea, de conseguir a Baizu y literalmente... luego al de una o dos tiradas, pero en plan singles, conseguir a Jin y le hace uno de Raiden a PT30. Eso ha sido la... Y también pues lo del arma de Yelan al de 20 tiradas en el de armas sin PT anterior. Eso ha sido la mayor suerte que he tenido en este juego. La cosa es con los artefactos que estaba farmeando hace tiempo con un amigo.
Le dije, o sea, hicimos el dominio como 10 veces por artefactos de Kazuha. Y literalmente, ninguno bueno. Él me dice, no, tu suerte no puede ser tan mala, en plan, seguro que no es para tanto. Era para tanto. De las 10 veces que jugamos con resina condensada, literalmente, un montón de drops. Hay muchísimos, muchos artefactos. Pero no, todos saliendo a defensa y vida. Es que, madre mía. Madre... Le decepcioné con la mala suerte que tengo en los artefactos. Es increíble. Quiero que alguien me comparta un poco de suerte. Es que la mía Kazuha es el peor, literalmente. Es de los peores. Yo tengo suerte en ambas. Comparte un poco, por favor. Comparte. Que la necesito. Hay gente que la necesita, por favor. No, pero en verdad... el sistema de artefactos y todo... Es que requiere recae muchísimo en suerte. Puedes quedarte meses... farmeando por artefactos de un personaje que te gusta y no conseguir literalmente ninguno. O sea, lo cual es como muy gracioso, en plan... A ver, que luego están los artefactos que puedes hacer como por tu cuenta, pero nunca he usado ese sistema, así que no sé cómo funciona. Pero ñe, sin más. Fortnite. Es más raro que me llamen Fortnite. Así que la pista, madre mía. Qué pereza todo de ahora, en verdad. Es que... Anyway. Voy a verla ahorita, un momento. Vale. Voy a hacer... Voy a terminar ya... Esto que me están pidiendo ahora mismo. Yo tengo que subir hasta ahí arriba. Qué pereza. Espérate. Vale. Yo solo necesito un buen casco de probabilidad y ya es todo. Además tengo un personaje 5 estrellas en C3. ¡Ostras! Buenísima. ¿Qué personaje? Por curiosidad, la verdad, pero... Dang. En verdad, me acuerdo que en una convención conocí a una cosplayer de Amber que le encanta a Eula. Es su personaje favorito. También vi que tenía como un montón de fanarts y hasta un fancine de Eula con Amber y era súper bonito todo, me encanta. Pero es que me acuerdo que la vi tenía a Eula C6... con su arma R5. Y era en plan... ¿Mem? Oye... Y también me acuerdo que me acerqué a ella una vez porque en una convención literalmente estaba... Estaba yo hablando con Sora y... Y literalmente... Con otra chavala así que estaba metiendo como cosillas. Y de repente escucho... Esa cosplayer... jugando Project Sekai. Pero no es como que literalmente haya escuchado cualquier canción de Project Sekai. No, es que empiezo a escuchar Ifudoudou. Y las notas de Ifudoudou. Y mi cabeza se gira lo... ¿Eh? Y mucha gente pensó lo mismo que yo. Así que básicamente fuimos como 3 personas a invadir la privacidad de esa cosplayer que estaba jugando Project Sekai. Es que a la muestra atrapamos dos. ¡Ah! O sea, pega fuerte, ¿no? En plan, yo tengo Ascara y ya de por sí. O sea, déjame ver qué tan usados en el abismo de ahora. ¿Qué porcentaje tiene de uso? Pero me acuerdo que. Que me suena que. No sé si era la C2 que pegaba bastante. No me acuerdo. ¿Cuánto? Espera. La gente usa Ascaramus 9.1%. Me lo esperaba más alto. Máximo de dominio pegó 87k por un golpe de ulti. Buena. Buenísima, la verdad. Necesito aprender a buildear. Bueno, necesito suerte, eso es lo que necesito. Bueno, ya van a ser las 8 menos cuarto. Creo que es una buena hora para dejar el streaming, que llevamos ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 horas. Vale, genial. Vale, creo que iré dejándolo por aquí, la verdad. Le he pasado bien, no, o sea... muchas thank yous. Muchas thank yous por el follow. Espero que para el siguiente stream puedas pasarte, porque no sé, me gusta lo que vosotros. Bueno, mañana será. El domingo no toca stream. Porque XD, vida social. Pero mañana toca stream full inglés de karaoke con Sino. Así que si queréis escucharme cantar o algo. Podéis venir. Me da medio vergüencita, pero...
No sé por qué me da vergüenza si tengo un cover en YouTube que es literalmente tetas, tetitas, tetazas, tetorras, tetotas, tetarracas, tetacas, tetuzas, teturras, tetuyas, tetu... En fin... Pero... bueno, ¿verte sufrir? Oh, me sirve... ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Verme sufrir ya es algo... es algo diario, pero en fin... Creo que iré dejándolo por aquí. Voy a ver si puedo continuar con el Nuzlocke la semana que viene, que la tengo toda libre, así que... genial. Así que... Yipi, dejamos el stream por aquí. Estoy feliz con cómo ha salido el stream. Así que... eso, siempre me enrollo para despedirme, así que... esta vez sí me acuerdo. Tenemos que hacer raid. A ver si hay alguien de Dream Rail streameando ahora o... ay, no, no quiero editar la meta, no, no, no. Raid. ¿Está Juan? ¿Podemos ir a donde Juan? Que necesita un poco de apoyo, que tiene solo un viewer ahora, pobrecito. Vamos a ir a apoyar a Juan. Así que voy a ir dándole a iniciar raid. Yippie. Hay que darle soporte a los miembros de Dream Rail. ¿Tengo otra cuenta de Europa? Sí, mi otra cuenta... estoy usando... a ver, estoy usando la misma cuenta, pero solo he cambiado de servidor y ya está. Pero XD. Pero... espera, unraid. ¿Ah? ¿Ah? Chucha, no le sea Twitch, espérate. Voy a volver a darle. Pero bueno, generalmente suelo también jugar Genshin. Así. En otro stream estaba farmeando por Shogun y me ayudaron como... me estuvieron ayudando Meli, Katsu, el resto de miembros de Dream Rail, bueno, ellos de Dream Rail y yo también estoy ayudando 2 horas. Así que también algún día pues también juegue con subs o algo para dominios o así, o si queréis que visite alguna de vuestras relajateteras o algo, pues por mí genial. Bueno, no voy a enrollarme, así que voy a ir terminando el stream. Muchas gracias por venir, Moonies. Nos vemos mañana en stream de karaoke en inglés. Así que yo ya me despido. Vamos a empezar la raid hacia Juan. Y bueno, stay muni, gente. Nos vemos mañana. ¡Chao! Ay, no me puedo mutear. Espérate, ahora. Thank you.